Como se chamaban as partes da casa tradicional de aquí de Calabo? Que partes tiña unha casa normal? Como estas que temos aquí? Sí, a casa tenía... Non teníamos... A baranda. Claro. E non había, non había servicios nas casas antes. Había que ir por aí ao campo a fazer as necesidades. Que non había agua ni había, ni había servicios. A baranda, entrabas a cociña, logo as habitaciones eran os cuartos. Bueno. E logo... Os animais estaban na casa coa xente? Sí, nos arriba e eles abaixo. E como se chamaba a parte onde se guardaban os animais? O corral. O corral. A corte. A corte. E a xente pechaba as portas cando saía de casa? Sí, había que trancar. Con chave. No. Había guardia civil, no. La mayoría tenía... No había tanto peligro como ahora. No hacía falta. No había... No, abierto no, pero cerrado. Un palo para que saliera la puerta. Y... Un carabello, que lo llamábamos. Sí. Carabello. Agustina, esta debe saber mejor. Él también debe saber. Él sabe más, que son más bellos. Cuando se rasgaban los pantalones. Remendalos. ¿Cómo era? ¿Cómo se hacía? Coña, cortar un remendo de otro pantalón y puñelo y chi. Ou no culo, ou onde fora. Mira, a miña cremallera está estropeada, non hai teni tempo. De puñela teño que puñela. Non hai teni tempo. Claro. E os pantalóns se remendaban moito. Facían con que? Como se chamaba? Algúas tenían máquina. Agulla. De coser. Outro non a tenían. Teníamos que coser a mano. Eu xa tenía en casa de meus pais e cosía moito cuela. E subir por las paredes. Entraré en tu habitación. Por ver el dormir que tiene. Eso es castellano. Muy bien. Es muy cantarín, señor Manolo. Uy, sí, está muy cantarín. Este cuando iba a ripar las fañas para los marranos que se subió a los negrillos. Cantaba que se mataban ellos. Se va. ¿Sabe alguna en calabores, en chapurreado? ¿Sabe alguna canción? ¿Cuál? Pensa una canción, no sé. Si hay alguna. Ya te se está cantando. Despois no final cántame unha en chapurreao, a ver se... Canta vaya pensando, vaya pensando. Canta unha en chapurreao. En chapurreao. Deixa eu pensar, no final pregunto. En chapurreao. Está un poquito... Quería preguntar, estaba a decir que cosía con agulla, ¿no? Sí. E como se chamaba que se metía na agulla? Así, o filo. Fío. E o dedal. Los sábados y domingos. Le dan y te puñes y remendabas los pantalones. Borrachera de costumbre. Claro. Y el lunes por la mañana. Se remendaban los pantalones mucho. Y a ropa y los calcetines. El trabajo nadie acude. No final, Manuel. Si no, no consigo entender nada. ¿Vale? Cante no final, si no, no consigo entender. Escucha, los calcetines cuando se rompían. Sí. Cogías una agulla y a zurcilos. A repasalos. E logo ya os lavabas antes, os torcías, e logo ya puñelos outra vez. Feitos da lana das ovellas. Porque outra cousa non había. Amigo. Aguantaba, non? Home, non, que remedio había? Bueno, xa falta pouquinho, estamos casi terminados. Bueno. Para poñer a mesa, que cousa se poña na mesa para comer? Un mantel e máis. Dele a comida. Panos. A comida viña en que? Afadíamos. Pero viña como? Viña mecía no pote encima da mesa ou puña noutra cosa? No, a cazola se puña a un lado e logo servías. Vas a cortar a compra, ya. Servías a comida. Os pratos. Claro, sí. Para cortar e a sopa, que utensilio utilizabas? A caceta ou o cazo. Claro. Despois no prato comíamos con que? Con a cuchara. Ca cuchara. Comíamos. É para pinchar e cortar. Tenedor. E o cuchillo. Moi ben.
Y para beber, ¿cómo se bebía o viño y agua? Con la jarra. Con el jarro. Con la jarra. También había jarra. Como le llamo, una bota. Bebía se da bota también. Todavía yo tengo una bota en casa. Sí. Claro, cuando se iba a la paja. Porque, por ejemplo, cuando íbamos por el campo. Para, Manuel, que está hablando Pepe. Íbamos por el campo y entonces llevaba esa bota. Porque si no, a ver, no, había también unas calabazas. Calabazas es, pues... Se criaban los hortos. Se criaban los huertos, los hortos. Claro, los hortos. Una calabaza después... de San Roque, peregrino, que era así. Felipe, ¿tú tienes la llave de San Roque? Sí, ¿qué era? Hay que enseñárselo al hombre, en San Roque. Bueno. El centro de la pesca, ¿no? Metías ahí bebida, eso, pues, después estaba... Al agua, la barrila. Estaba hueco. Y se hacía un agujerito así. Y el que no tenía bota, pues tenía que llevar una calabaza. Sobre todo cuando íbamos a segar. Pues tenías que llevar viño. Que, claro, pues tenía. Si el que no tenía viño, pues... Agua. Agua que tenía. Una barrila. Llevabas el botijo, una barrila. Que era de barro, supongo. Sí, para agua. Para agua. Bueno, para agua y pro viño. Que no tenía otra cosa, pues a ver, tenía que llevar eso. Claro. Bueno, ahora rápido. Cantan en chapurriá, Manolo. Mucho le gusta cantar este hombre. ¡Uy, es un cantador! Venga, ¿cuál le canto? Hay cosas peores, ¿no? Venga, que yo tengo que hacer todavía algo de comer. Ay. No recuerda nada, chapurriá. Ya lo tenían pescando ranas en el corral. Estaba la tía Juliana pescando ranas en el corral. Ha pescado una anguileta, yo le en la bragueta le heredé del tío Julián. ¿Dónde aprenden esas cosas? Esto se aprendía todo por ahí.